YouTube. Para semanas YouTube subió una nueva versión para poder subir como perfil en portada de los canales, imagen X o movimiento. Y de repente, o sea, ya no. O sea, ya no se puede, ya no es válida. O sea, ¿qué pedo? Sí, me organizo, me ordeno. Y me habían dicho que cómo se hacía. Me organizo y hago todo. Y cuando ya estoy por terminar el tutorial, que solamente me falta un paso, uno, que es subir la imagen, o sea, ya no. Y ustedes no han notado que hasta el logo de YouTube lo marca con el rojo. Chao, pana, ¿cómo quieres que te señale? Pues, hasta una vez regularon las visitas. Sí, así es. Alguien podría ver 500 veces tu video y solamente se le va a contar una. Y además, chamo, ustedes no saben... Lo sentimos. Hemos restringido este vídeo en algunos países debido a que nos dio la perra gana. Atentamente, equipo administrativo de Tutubo. ¿Qué es eso, chamo? O sea, ¿qué es eso? Hasta eso nos van a restringir, chamo. Amazon Music, Google Play Music, Google Play Books. Todos nos tienen restringidos en todas partes. No, y de paso, ustedes saben el cuento que... cuando Microsoft subió la Xbox One, la famosa consola de videojuegos, y tenía algunos detalles, y esos detalles es que en algunos países de Latinoamérica no se podía jugar la Xbox One, o sea, de ser restringido para otros países, no se podía. Pero conchale, ¿cómo nos van a restringir algo así? Por Dios, es una consola. Por eso hay que comprarse la PS4. Publicidad. Ok, ya. Esos brazos, ese perfil, ese afiche de GTA V, es el hijo de Chávez. No, chale, chamo, ya te dije que ya, no hace falta que vinieras tú. Patria, así es, patria. Ustedes se preguntarán, amigos latinoamericanos o españoles o quién sabe de dónde sean, de Cuba, cualquier lugar remoto del mundo, ¿qué es la patria? No. ¿Quieres saber lo que es la patria? Sí. ¡Cállate! Parezco, mira, parezco Adora. Así es, Adora. ¿Qué crees que en todos los niños, en todas las personas, son unos completos ineptos? Sí. Amigos, ¿sabéis dónde está el vaso? ¿Dónde estará el vaso? ¡Oh, rayos! Me pregunto dónde estará el vaso. ¿Estará a la izquierda? ¡No! ¿Estará al centro? ¡No! ¡Bajo! ¿Estará a la izquierda? ¡Sí! ¡No me digas! No hay desodorante, no hay harina pan, no hay aceite, no hay jabón de baño, no hay hojillas de afeitar, no hay manteca o mantequilla, no hay leche, no hay nada. O sea, aquí en Venezuela todo es pelado. Estamos más pelados que el pelón de Brazzers, así es. Ponte algo así. Imagínate que vas por la calle y de repente encuentras a una mujer hermosa. Hermosa tus ojos, que tú te le quedes... Permiso, con permiso. ¿Al chico te pondrá? No, tengo que ir a la caldera. ¿A la caldera? Sí. Ahí me envío por ahí mismo. Mira, yo vengo de ahí del centenario, de ahí del supermercado, que es el supermercado. ¿Ah, qué? ¿El bicentenario? Sí. Ay, pero es que no hay nada, ¿viste? No hay nada. Estuve desde las 5 de la mañana y tú crees que había algo. Cuando yo llegué no había nada. No hay señora, no hay nada. Entonces no hay nada. Oh, y usted lo vea y de repente con sus ojos lo veo y... ¡Ah! ¡Dios santo! Como esa mujer, ¿vale? Y que de repente veo debajo de sus brazos, justamente aquí en su... hogar. No, señora. Hombre, no hay. Me hizo algo. Mira cómo huele, mira cómo huele. Es que huele feo. Y veas un vasto bosque de pelos inmensos. Que te hagan no la eso. ¡Oh! ¡Ah! No solo eso, no solo eso. Sino que de repente pasa por un lado de ella. Y de repente... No, pero mire hasta la gente. Recuerda un dicho que siempre digo con mis amigos. A mis amigos, ¿cómo quieren alimentar el país? Se la pato, ¿eh? Pero no le hagas caso, no le hagas caso. Pero yo sé que tú votaste por él. Votaste por él, pero después... Porque lo inventé yo. ¿Qué? Yo fui. $1,000. Yo fui. ¿Cómo la vaina? Copyright. Yo fui. Copyright. Yo fui. Copyright. Yo fui. Copyright. Ya, hombre. No hay nada.
Señora, yo no la conozco. Entonces no es un de baño. Mira, aparte, no quiere, mira, mira, mira. Señora, por favor, yo sé que estamos rotas, pero no es fatal. Donde hay pelo, hay felicidad. Así es, el camino de la felicidad, no se preocupe. No, señora, no hay agitador. No, no hay problema. Entonces no hay harina pan. No hay problema. No hay harina pan y no hay aceite. Entonces, como quiere que yo le meto a los muchachos. A pesar de que ya hablamos de todas las cosas malas que pueden ver en esto, a lo que le llamamos patria. A pesar de que ya hablamos de las cosas malas, lo que vemos en la patria, yo vengo a decirles que todo no es malo. A pesar de que usted vea la situación que está bastante fea. Entonces, ¿cómo quiere? ¿Se va al colegio sin ensayunar? Y pobre liceo, porque ni siquiera le han tenido ya. Entonces, ay, me va muy mal eso, muchachos, me va muy mal, y eso comiendo esa suma. Y yo les digo, desayunen, aliméntense que está bueno. Pero no, sin caso. A pesar de que tal vez tengamos un presidente que no está completamente capacitado para agarrar el poder, a pesar de que veamos las cosas que están bastante negras, debemos decir que también tenemos promesas. Debemos decir que no podemos ver la situación sino el Dios que está detrás de ella. El mismo Dios que sacó a Abraham de su casa sin saber a dónde iba, pero igual le prometió una tierra. El mismo Dios que llevó a todo el pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida sin que se le desgastara ningún zapato. Entonces, después de la tienda ya, y bueno, no hizo uno para nada, como piedra, como piedra, como no soy esa. Señor, no te preocupes. Ay, Dios, pero es que sí, soy yo, entonces no hay mantequilla. Entonces, ¿cómo le quieren alargar a los muchachos, los hombres? No, no hay nada, no hay nada. Y eso, fíjate tú, eso, fíjate tú. Señor, yo... Gracias a ti, porque te hace ese cuadro. Señor, yo... Ya no sabemos qué es eso, esa es la parte de la revolución. Señor, yo no me inscribí en la votación. El mismo Dios que resucitó a Jesús. Ese mismo Dios que ha llamado a Venezuela grande entre las grandes. Ese mismo Dios que nos ha dado la promesa de que todo va a salir bien. Y a pesar de que igual vean las cosas mal, nunca piensen en la situación, sino piensen en cómo saldrán de él. Nada, nada, pero es que tú, cuando te mueres, porque yo no sé... Pero no estoy inscrito, no estoy inscrito, señora. Mira, mira, todo. Hasta con el tío como un revolucionario. Es la pata, pero gracias a él. Ah, pero tranquilo, tranquilo, eso va a pasar de una vez. Señor, sí, no. ¿Usted por qué hijo? Ay, ¿tú te vas para? Me iba, pero usted no me... Se paga, déjeme donde cuesta, señora, está aquí en la boca. No, no, pero estoy... Una pregunta, señoritos. Sí, dígame. Sí, dígame. Ustedes son homosexuales. ¿Y cuánto tiempo llevan con la relación? ¿Qué me mirás? No. No son homosexuales. No. ¿Piensan serlo? No. ¿Y por qué viven en concubinato? ¿Qué? ¿En concubinato? ¿En concubinato, loco? ¿No viven en concubinato? No. ¿Por qué no viven en concubinato? Ah, sí. ¿Somos gay? ¿Y por qué hay que ser gay para vivir en concubinato? ¿Lo hacen?